con un total de 188 emergencias marítimas, cerró la temporada estival de playas y balnearios 2022-2023, en el marco del plan que implementa la Autoridad Marítima, con el apoyo de concesionarios, salvavidas y municipios, entre otras instituciones públicas y privadas, en favor de la seguridad de los veraneantes, y que significó un importante esfuerzo de todas las instituciones y organizaciones involucradas, teniendo presente la ausencia de restricciones de carácter sanitario. La nueva cifra equivale a un incremento del 3.8% de emergencias marítimas, en comparación a la temporada de playas pasada, manteniéndose la reiteración de imprudencia temeraria, actividad recreativa y ebriedad como las principales causas. Respecto a la aptitud de las playas, en las que se registraron los accidentes, el 84% de los casos ocurrió en playas catalogadas como no aptas para el baño. Solo el 16% se generó en playas aptas para el baño. Los antecedentes dan cuenta que se mantiene la desatención por parte de la comunidad respecto a las advertencias y las medidas de autoprotección. Por ello, más allá de las acciones preventivas y del aumento en la dotación del personal de salvamento, si no existe un compromiso real por parte de todas las personas que concurren hasta las playas de mar, ríos o lagos, no habrá un cambio significativo en la cifra de accidentabilidad. La presente temporada cierra con una cifra de 20 fallecidos, lo que debe llamar la atención de toda la comunidad, porque tras ellos hay familias, grupos de amistades que han perdido un ser querido, y recordar que está en cada uno de los asistentes al borde costero en minimizar los factores de riesgo. Finalmente, reiteramos nuestro llamado a la comunidad para que mantengan las medidas de autoprotección al momento de acercarse al borde costero y atender a las indicaciones de la autoridad marítima, especialmente cuando se da aviso de marejadas.